Estoy pasando por la zona de Termas del Daimán, Junando, a ver si veo algo abierto. Pero parecería estar todo cerrado, claro, domingo de mañana. Ese ahí. Ese estaba abierto. Voy a pegar la vuelta y voy a ir para ahí. Bueno, continuamos viaje. 3 horitas, según GPS. Acá sí que hay oferta hotelera y una banda de opciones. Ruta Nacional número 3. Got una ANCAP 360, very good. Si sí, para las motos ayuda, mira, prohibido estacionar motos. Blup. Acá van las nenas. Bueno, estamos a 86 kilómetros de Nuevo Berlín. Estamos ya sobre las 12:30, mediodía. Hora de almorzar, tenemos unas empanaditas que están espectaculares y un cafecito Marley. Bueno, 1 de la tarde, retomamos ruta 3, vamos a hacer el tramo final hasta Nuevo Berlín. ...86 kilómetros. Adiós, ruta 3. Ya nos volveremos a encontrar. Tomamos la ruta 24. Ok. Nuevo Berlín, 7 kilómetros. Estamos ahí, Ahí veíamos a la gente haciendo uso del baño público. Linda curvita, Tete. Ahí está. 4 kilómetros. Por suerte, la ruta impecable, ¿eh? Hasta ahora, todo el trayecto desde la 3 hasta acá, en excelente estado. Bueno, acá me dice que me meta para la derecha.
Qué vientito, Dede. Este pueblo tiene costa al río Uruguay, tiene un muelle. Yo allá estoy viendo el río Uruguay. Está lindo el pueblo, está pintoresco. Muy lindo el parque este. Bien mantenido. Plaza José Gervasio Ortegas. Ahí está, acá llegamos a la costanera, el muelle ahí, muelle Nuevo Berlín. Playa no habilitada para baños. Club de pescadores ahí. Vamos a seguir a ver por acá. Lugar muy tranquilo, evidentemente. Acá tenemos un pequeño camping. No dice nada. Bueno, tenemos todo este parque acá. Ah, y acá ya nos alejamos de la costanera. Voy a pegar la vuelta. Está bastante bueno el lugar. Muy tranquilo. Lindo parque, sombra, a orillas del río Uruguay. Opa. Muelle de Nuevo Berlín. Bienvenidos, welcome. Nuevo Berlín. Esteros de farrapos e islas del río Uruguay. Bienvenido a un lugar único por el vínculo de su gente con la naturaleza, la conservación de la biodiversidad, la belleza escénica y la cultura asociada del Parque Nacional generan beneficios a través de la pesca, apicultura y turismo. Elegiste un área protegida, disfrútala y cuídala. Ahí está.
Qué bien que está la mesita aquella. Bien, bien, bien rente al río. Bueno, llegando al final del muelle. Plaza Fructuoso Rivera. La verdad que está lindo el lugar, muy pintoresco. Muy tranquilo, me gusta. Puede faltar la foto frente al cartel. Vamos a recorrer un poquito más el pueblo. Antes de partir. Esta corre paralela a lo que sería la principal, que es por la que yo entré. Escuela número 8, Alemania. No he visto hasta ahora ningún hotel, ninguna posada. Debe haber alguna. Volvemos a la carretera de acceso que nos va a llevar hasta la ruta nacional número 3. Esto fue Nuevo Berlín. Espero que les haya
charrúa. Espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el lugar. A mí la verdad que me gustó. Y bueno, solo me resta decirles lo siguiente. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Chau, chau.